about to leave. Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Muy buenas a todos, chicos y chicas, y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy, jornada de pesca tanto a rock fishing como a spinning en acantilado. Y cuando se pesca en una zona como acantilado, realmente es bastante difícil al menos prepararte el equipo, ya que el coche siempre, normalmente, siempre queda a muchos kilómetros, queda muy alejado, y siempre tienes que minimizar ante todo el equipo que vas a llevar, ya que este equipo se va a resumir en peso. Peso que quizás no deberías de llevar, o quizás sí. Lo que yo suelo hacer es, hago una pequeña criba de los señuelos de rock fishing que más resultado me dan o que creo que son los más apropiados según el tiempo, la climatología y la época de año en la que estás, tanto en rock fishing como en spinning. En spinning igual, no cargo mi mochila con muchos señuelos, sino que cargo lo que sé que me van a dar más resultados o pueden darme dar más resultados en el sitio en el que voy a estar pescando. Para empezar voy a hacer una pequeña jornada de rock fishing hasta que prácticamente empiece a caer la tarde, momento en el que los depredadores sacan sus dientes a pasear, y es ahí donde intentaremos cambiar el señuelo. También cambiaré el equipo más destinado para el spinning ligero que tengo, que es mi otro equipo. Y digamos que para hacer rock fishing sigo utilizando aquella caña que utilicé en spinning desde cero, que es la caña la Lure 240 de Caldón. Es una caña que de la casa de la firma Caperland. La utilicé para enseñar a todo el mundo que podías empezar con un equipo realmente barato en tus inicios y realmente da bastantes resultados. Y es una caña que estoy utilizando mucho para rock fishing, ya que no es una caña a la que le quiero meter mucha caña con depredadores de gran peso, pero para el rock fishing está muy bien. Vamos a dar paso ahora a los señuelos que voy a utilizar hoy y los señuelos que voy a traer hoy. Antes de colocar ningún tipo de señuelo, tenemos que siempre pensar en qué peso vamos a ponerle. Y el peso obviamente tiene que ir equilibrado con el tamaño del señuelo y lo que viene siendo con el peso del propio señuelo. En este caso vamos a utilizar vinilos. Yo suelo utilizar tres tallas, siempre tres tallas de peso para mis pequeñas jornadas de rock fishing. Suelen ser plomitos de 2 gramos con cabeza plomada, plomitos de 5 gramos con cabeza plomada o de 10 gramos con cabeza plomada. Cuando os enseño este tres tipos de medidas, podéis daros cuenta que, por ejemplo, no utilizo en un señuelo muy grande una cabeza plomada de 2 gramos, más bien utilizaría una de 10 gramos o como mínimo una de 5 gramos, ¿de acuerdo? Más bien os digo esto porque es importante que equilibréis bien el peso a la hora de manejar señuelos del tipo vinilo. Señuelo de vinilo que yo suelo utilizar muchísimo, pero muchísimo, porque realmente me da muchos resultados, sobre todo con las pequeñas vacas, los pequeños serránidos con pequeños dentones, es señuelos del tipo de 5 centímetros, de 5 centímetros de vinilo de color naranja. En este caso, para la primavera viene muy bien el color naranja, funciona mucho, al igual que el color blanco, incluso siempre el azul eléctrico es un color que siempre funciona muchísimo. El Natori 55 es un señuelo que a mí me da bastante resultados, y así es como queda con la cabecita plomada. Os lo enseño por aquí. Y la verdad es que con la cabecita plomada queda muy bien, queda muy discreto, pesa poquito y realmente esto no es para dar grandes lances, esto es más bien para buscar el pez en el rebaraje, en un lugar como en el que me encuentro de acantilado, donde hay mucha profundidad. Te encuentras un señuelo que tiene mucha vitalidad en la cola, mucha vitalidad tanto de subida como de bajada. El truco en sí, la forma de trabajarlo, está en dejar prácticamente que toque el fondo. No tiene por qué enrocarse, ya que el anzuelo está en la parte superior, e ir dándole pequeños golpecitos de puntera mientras se recoge a la velocidad adecuada para no ir ni lastrando el señuelo ni dejándolo demasiado tiempo muerto. Una vez que domines eso, la verdad es que la técnica es un poquito complicada al principio, pero una vez que le cuentes el punto, realmente es muy efectivo. Bien, he tenido que dejar la zona en la que estaba pescando a rock fishing, me está siendo imposible. Realmente los señuelos, al tener muy poquito peso, realmente cuesta muchísimo dominarlos, cuesta mucho hacerte con ellos, sobre todo por el tema del aire. El aire me frena muchísimo los señuelos. Si veis el mar al fondo, el mar está totalmente destrozado, está fuertísimo. Voy a ir a una zona que es medio bahía,
que sé que está un poquito más al reset, más un poquito al refugio del aire, a ver si puedo pescar un poquito más a rock fishing, y si no, pues ya prepararme para el spinning. Y bien, ya voy preparando mi equipo para realizar la pesca del spinning, o al menos intentar tener más suerte que la que hemos tenido con el rock fishing, que realmente he estado probando y probando y me ha sido muy difícil simplemente intentar practicar la pesca. Mucho aire de cara, muchísimo aire de cara, el levante, llevamos un mes muy fuerte de aire, esa es una de las razones por las que durante este mes no he podido traer nada. Si eres de Alicante sabrás que aquí en Alicante está siendo la cosa imposible, y no es que ahora ha mejorado, sino que prácticamente la mar ha caído un pelín y estamos todos saliendo aprovechando para intentar alguno, por lo menos un ratito, una jornadita. Bien, como os he dicho, para el equipo tanto de spinning como de rock fishing siempre tengo que mirar mucho y muy bien el equipo que me voy a traer para minimizarlo lo máximo posible, para llevar cuanto menos peso en la espalda, ya que el coche está muy lejos. Así que en esta pequeña cajita tengo dos departamentos, una parte de arriba y una parte de abajo. Simplemente lo que yo he hecho para entenderme es la parte de arriba ser mis señuelos, digamos, los que más efectividad siempre me han dado o los que más me convencen a la hora de pescar, y por la parte de abajo siempre suelo llevar señuelos que me dan menos efectividad, señuelos que quiero probar y testar para intentar que pasen a la otra cara, ¿de acuerdo? Pues bien, os voy enseñando. Por un lado tengo en la parte de arriba, y poquito a poquito, sin ir dándome cuenta, me he fijado que casi todos los que suelo llevar arriba son de la marca IMA. ¿Por qué? Porque lo sabéis, son mis señuelos favoritos, son los que más resultados me han dado, también son los resultados que más me han dado, porque son los que más se lleva este. Tenido en el agua, así que al final un poquito el señuelo que más pesca es el que más está en el agua, siempre, sea de la marca que sea. Por un lado tengo los Sasuke, que ya lo sabéis que son mis señuelos favoritos, o sea, el Sasuke, el de 120 o el de 140, en este color metálico, es un color que me encanta. Por otro lado tengo el número uno de la caja, digamos, el señuelo que más resultados da en cualquier época del año, que es el Sasuke 140 en el color holográfico. Este señuelo ya me habéis visto en muchas capturas con peces con él en la boca, realmente es una maldita maravilla, es una pasada, disfrutas con él muchísimo, su natación es hiperrealista. Luego, para el spinning, cuando estoy buscando más profundidad o tocar más la media agua, voy con el Rocket Bay 95, realmente es un fat sinking, se hunde a toda velocidad y puedo descubrir y tocar las tres capas del agua, por así decirlo, fondos, media agua y superficie. Es un señuelo que ya he tenido que pedir el segundo porque el primero acabó destrozado de mordiscos, y al final lo acabé perdiendo en una de las bajadas que hice, se enganchó y lo acabé perdiendo. Bien, y por último tengo un Komomo, el Komomo Slim 130, 13 centímetros, los Komomos son señuelos también maravillosos, un señuelo hiperrealista y en el color naranja, amarillento, que en esta época del año funciona muy muy bien. Normalmente voy sacando señuelos de la caja según sea la época del año y voy adaptándome al sitio también al que voy a pescar. La verdad es que esta es la parte, como yo digo, la parte superior de la caja. Esta es la parte que da resultado, que más me da resultado, la que la sitúo o la utilizo en momentos clave, que se van acercando. Y por el otro lado, aunque se me ha colado un señuelo bueno que acabo de ver aquí, por el otro lado también tengo los señuelos que siempre estoy testando y que son los señuelos que más paso en el agua, que son los que más me gustan, como también uno mismo que ahora mismo llevo en la caña colgado y estoy testándolos, probándolos. Tengo por aquí el Yokozuna Gitana. Si me quieres dejar, por favor, déjame, libéralo. Se han enamorado, suele pasar mucho en estas cajas. Aquí está, Yokozuna Gitana con un color, el color Sardine Electric, que a mí me gusta mucho, y este señuelo cada vez da más resultados, cada vez me da más resultados, me gusta muchísimo, realmente cada vez me gusta más. Por otro lado tenemos el Hokkaido, un señuelito plateado que en esta época viene muy bien, muy discretito, 12 centímetros y creo que son 14 gramos. Mi estilo de señuelo, lo sabéis. No se habéis dado cuenta, la luz ha caído un poquito y es porque el sol está ya por detrás de un pico de un acantilado que tengo delante, así que ahora me veréis un poquito más oscuro. Un señuelo más, el Yokozuna Montero. Este es un auténtico killer y este es uno de los que he dicho que se me ha colado en la caja. Lo tengo directamente en el otro lado porque las boteras, los triples están para cambiar, están totalmente oxidados y ya no, prácticamente no lo quiero utilizar mucho porque realmente considero que cuando está así los triples no me acaba de convencer ni la natación ni que esté en el agua directamente. Y este es la maravilla que no me cabía en el otro departamento, y este para mí es la princesa de mi caja, que es el IMA Komomo 2, una auténtica maravilla, un señuelo súper polivalente que está totalmente destrozado a mordiscos, nada a dos dedos de agua y va el lomo rompiendo siempre la superficie con un bowling
y un rolling y un bowling realmente precioso, chulísimo y exagerado. Pues nada, chicos y chicas, voy a aprovechar que ya empezamos a entrar en la hora D, en la hora en la que la luz polarizada cae y el instinto depredatorio se activa, para ver si conseguimos alguna captura, y si no, cuando finalice, me despido. About to leave, already packing, come with me, I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't know. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, don't make it, somehow we can't miss out. I'm done living life with the lines, I died with my own doubts. Be free, barracuda o pequeño espeto chiquitito. Chicos y chicas, una pequeña barracuda, es de un tamaño chiquitito, a la que vamos a liberar. La he capturado con uno de esos señuelos que os he comentado que aún no han pasado a la zona buena, pero que ya obviamente después de ver los resultados intuía que íbamos a tener un buen resultado con esta barracuda, que la vamos a poner en libertad, una barracuda realmente chiquitita, que acompáñame. Se marchó. Es chiquitita, como ya os he dicho, no tiene un tamaño muy grande, es chiquitita, pequeñita, pero realmente de lo que más se disfruta es de la pelea, porque aunque sea pequeñita, realmente siempre la pelea es formidable, es una pelea en la que siempre te saca un poquito de sedal, en la que ves esa lucha y hace que sea tan completo realizar una pesca a spinning, al final siempre es muy, muy, muy completo. Vamos a seguir y a seguir un poquito más hasta que caiga la tarde. Está picado en una época, en un tiempo realmente pronto, eso es bueno, el agua está picada de levante y supongo que es posible que veamos alguna más, y si no, como ya os he dicho, después nos despedimos.